Parezco una atracción de feria. ¿Has visto un tío durmiendo en la calle o qué? Venga, tira para tu casa. Cigarro no tendrás, ¿no? No, señor, no fumo. ¿Vives aquí? Sí, chaval. Bienvenido a mi humilde morada. ¿Qué? ¿Y los niños de tu edad no hacen nada a esta hora? Yo también me he ido de casa. Estoy harto de mis padres. No me dejan hacer nada. Todo el día discuten. Además, siempre volver. Deberías volver a tu casa. No. Mis padres ni saben que me he ido. Te lo acabo de decir. Siempre discuten por mí y por a ver quién se queda conmigo. Así que si el problema soy yo, me voy a la otra punta del mundo. No lo digo por ellos. Lo digo porque ya me estás... Mira, estas calles no son para gente como tú. Son más para gente como yo, digamos. ¿Y tú? ¿Qué haces aquí? Soy un profesional. Soy mendigo acreditado. ¿Mendigo? ¿Qué hace un mendigo? Tiempo. Tener mucho tiempo. Y no preocuparse por nada. Sí. Sin un puto problema. La gente como yo somos unos despreocupados. ¿Y cómo se hace para ser un despreocupado? Es como el destino. Está escrito en las estrellas. En las estrellas y que me echaron del curro. ¿Y lo ves? Mientras un niñato con pinta de jefe te trata como una bolsa de basura, ves cómo viven todos. Aquí nadie te molesta. Y multar no pueden porque no tienes una dirección. Facturas, nada. Cero discusiones. Y espacio no me falta, la verdad. Mira mi casa. Es esto. Soy como un lobo solitario. Un lobo solitario. Aquello que llamaba mujer me echó de casa a patadas cuando vio que no tenía trabajo. Y mi hijo era pequeño y, bueno, se quedó con ella. ¿De verdad? ¿No ves nunca a tu hijo? Mire aquí, detrás de esta calle. ¿Y no has ido nunca a verle? Y me debe conocer. Y yo, bueno, ya no tengo el valor para entrar allí y decirle, mira, hijo, esto que ves es tu padre. Si yo fuera tu hijo, seguro que querría que vinieras. Tú no te pareces a mi padre. Él siempre discute. Yo le enseñaría muchas cosas de la vida. Pero ¿quién le abre la puerta al mendigo? A un despreocupado. Mi profesor dice que el no siempre lo tienes.
No sé muy bien a qué se refiere, porque nunca he tenido un no. Pero lo dice cuando no me atrevo a hacer algo. Sí. La verdad es que muchas veces he pensado irme y empezar de nuevo. Pero siempre acabo volviendo aquí. Si te quedas aquí sentado, no creo que lo puedas conocer. Mira a mi padre. Ni se debe haber fijado de que no estoy. Claro que lo debe saber. Seguro que está preocupado. ¿Crees que de verdad él sabe que me he ido? ¿De verdad crees que mi hijo querrá verme? Sí. Tienes razón. Él quiere que vaya. Gracias, compañero. ¿Te dejas tus cosas? Da igual. Hay mucha gente como yo. Alguien ocupará mi lugar.